Hola mi gente, ¿cómo están? Feliz viernes, gracias por acompañarnos aquí en Cocina en Casa. Ya terminamos la semana y les cuento que bueno, tuve que cambiar la receta un poquito de lo que les había comentado, pero qué más que hacer una deliciosa receta con lo que es más seca, extra suave. Y hoy es viernes, recuerden que los viernes la mayoría del tiempo tenemos reuniones en casita o vamos a visitar a algún amigo o a veces hasta los amiguitos de nuestros hijos llegan a casa, así que qué mejor que poder hacer una receta deliciosa con más seca, extra suave. Y hoy vamos a hacer unas empanadas de queso. Ojo, muy importante, en la receta no les pongo el ingrediente que voy a necesitar para rellenar estas empanadas. Las voy a utilizar con queso, pero es opcional a ustedes que puedan ponerle lo que quieran, ya sea choricito, carnita con papa, queso, queso con jamón, lo que ustedes quieran, opción de ustedes. Así que muy atentos porque esta receta es bastante fácil. En sí no lleva tantos ingredientes, lleva muy pocos ingredientes, pero el ingrediente principal es más seca, extra suave. Para comenzar, tal vez me ayuden con la receta en pantalla. Para estas empanadas de queso, les comento que hay tres formas de hacerlas. Esta es la primera manera que la voy a hacer, las otras dos se las voy a dejar a criterio de ustedes. Vamos a necesitar 2 1/4 tazas de maseca extra suave, de 2 a 2 1/4 tazas, ahí me faltan las tazas de agua tibia. Recuerden algo muy importante, se hace con agua tibia, no con agua helada ni agua al tiempo. Una cucharadita de aceite vegetal o manteca de cerdo, ¿verdad? Una media cucharadita de copeteada de lo que es polvo para hornear. Ojo, polvo para hornear es muy diferente que sopa, no se vayan a confundir. Y ocupo una cucharadita de harina de trigo. Esta es una manera de poder hacer estas empanadas. Si ustedes quieren que las empanadas les queden bien, bien tostaditas, el secreto es agregarle una cucharadita de harina de arroz. Le quitamos lo que es la harina de trigo y agregamos harina de arroz. Y la otra es una cucharadita de puré de papa. En vez del trigo, agregamos la harina de arroz y en vez de la harina de arroz, podemos agregarle lo que es el puré de papa. Yo voy a hacer el día de hoy con harina de trigo. Vamos a abrir acá lo que es. Me encanta el empaque de esto, me encantan los colores, es bastante llamativo, me gusta. Así que vamos a utilizar para comenzar. Fíjense que les voy a comentar algo. Para esta receta se necesita reposar la maseca, ¿verdad? Ya la masa se necesita reposar por aproximadamente media hora, pero si utilizamos lo que es la maseca normal. Por alguna razón hice el día de ayer, porque siempre trato de hacer mis recetas antes cuando no son algo que hago muy frecuentemente, y utilicé lo que es la maseca extra suave y les cuento que no hubo necesidad de ponerla en reposar media hora porque es tan suave que me ayuda a poder manejarla bastante bien. Entonces, si ustedes utilizan maseca extra suave, no van a necesitar de hacerla reposar por lo que es media hora. Si utilizan maseca normal, sí van a necesitar ponerla a reposar por media hora. Mientras, pues yo estoy utilizando esta que queda súper bien y queda bastante suavecita y ya lista solo para utilizarla, no necesito en sí ponerla a reposar. Voy a ir agregando acá lo que es el agua. Vamos a ir midiendo, esta es agua tibia. Tengo por acá una taza. Voy a agregar otra taza, porque si ven, con una taza no me va a quedar bien. Hay que remover e ir agregando. El agua está tibia, no caliente, sino que el agua está tibia. Cuando ponemos a reposar las masas es para que puedan quedar un poco más suaves, pero en sí con esta no hay necesidad de hacerla porque queda bastante suavecita, miren. Y también la receta en sí no necesita que le agreguemos toda el agua que le estamos agregando porque queda extremadamente suave y eso es lo que queremos, que nos quede suave. Agregar nada más un poquitito más, bien poco, y si ustedes ven que les queda muy muy suavecita, recuerden que no estoy haciendo un tipo de masa como para hacer las tortillas, sino que esta pues lleva sus condimentos y es diferente, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos esto acá, miren, queda bastante suave.
Y de esta masa podemos cortar en tres pedazos para dejar 250 gramos de cada una. Y lo que podemos hacer es, al momento de que la partimos en tres, poner un pedazo con lo que es harina de trigo, el otro pedazo lo podemos poner con harina de arroz y el siguiente pedazo, que son tres bolitas de 250 gramos, podemos agregarle lo que es el puré de papa. Todo depende de ustedes. Yo voy a utilizar nada más hacerlo con polvo de hornear, que ese es lo que voy a necesitar en este momento. Así que una vez que ya está, miren, una vez que ustedes ya la tienen lista acá, voy a agregarle la cucharadita que tengo por acá. A ver, vamos a sacarla, listo. Una cucharadita de aceite, este es aceite normal. Ahí. Vamos a agregar una cucharadita copeteada de polvo para hornear y una cucharadita de harina de trigo. Esas son las tres cosas que vamos a necesitar una vez que está, y es ahí donde empezamos a revolver todo junto también. Si quieren utilizar manteca de cerdo, lo pueden hacer perfectamente. Eso sí, tenemos que revolverla, que quede bastante bien todo. Si quieren dejarla reposar esta maseca, lo pueden hacer perfectamente, media hora el reposo. Voy a subirle la temperatura a mi aceite, que ya lo tenía precalentando. Y si quieren hacer un repollito o algo para acompañarlo, lo pueden hacer perfectamente. Pero estas empanaditas, así como las voy a hacer, no necesitan absolutamente nada más. Lo bueno es que tenemos opción de poder agregarles el ingrediente que queramos. Como les dije, con frijolitos y quesito adentro quedarían deliciosas con quesillo. Pero lo vamos a hacer el día de hoy con dos tipos de queso diferentes, queso amarillo y queso tipo mozzarella, quesillo tipo mozzarella, que nos va a funcionar bien. Entonces, una vez que ya está, voy a lavarme acá las manitos y voy a agarrar un nylon, ya sea de alguna bolsa, si tienen bolsa Ziploc lo pueden utilizar también. Recuerden que yo no soy la full experta en hacer tortillas, así que necesito mi ayudadita para poder hacerlas. Y vamos a empezar. Te voy a agarrar por acá un polipel o una bolsa. Se me va a hacer mucho más fácil lo agarrar una bolsa. Y aunque ustedes no crean, podemos utilizar también un papel wax. Les voy a mostrar lo que voy a ir haciendo. Lo pueden hacer con el papel wax y la bolsa. Esta bolsita que tengo por acá, la voy a cortar por la mitad porque no pueden agarrar aire. Necesito que queden totalmente cubiertas. Se la voy a romper. Ahí. Después para acá. Listo. Y que una vez que está, voy a moverles todo esto de acá porque en sí ya no lo necesito, para que ustedes vayan viendo lo que voy a ir haciendo. Acá las voy a colocar para poder taparlas con la misma bolsa, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la primera. Voy a utilizar el papel encerado, ustedes utilicen lo que quieran en casita, que les va a quedar bastante bien. Y es lo mismo que ir como haciendo unas tortillas. Ustedes saben que con hacer, acá tengo agua tibia, perdón, voy a utilizar siempre el agua tibia para mantenerle la temperatura a la masa. Eso es algo bastante importante para estas empanadas. Y no las voy a hacer tan grandes tampoco. Entonces hacemos nuestra bolita y hacemos como que vamos a hacer una tortillita. Si tienen el aparatito que les ayuda para poder hacer la tortilla fácil, lo pueden utilizar. Y solo voy
dando vuelta. Ustedes saben que yo no soy la full experta haciendo tortillas, pero ay, la verdad que me defiendo. Me defiendo haciéndolas. No la vayan a dejar tan gruesa la masa, ni tampoco tan delgadita la tortilla. Traten de que les quede bien para la hora de poder doblarlas. Lo importante de esto no es simplemente hacer la masa, sino que agregarle los ingredientes correctamente para que les vayan a quedar bien. Miren, ya acá ya la rajé. Así que una vez que está, vamos a ir cortando nuestro queso y no le vamos a poner una cantidad tan grande porque tampoco quiero que se vayan a romper. Así que ustedes van calculando más o menos cuánto quieren ponerle y simplemente doblamos, y lo importante es que vayan a sellar bastante bien. En el papel encerado nos ayuda. Y lo cerramos totalmente. Traten, no sé si me pueden enfocar acá. Si ustedes ven acá, tiene aire. Entonces necesitamos que no tenga aire en absolutamente ninguna parte para que queden totalmente bien. Y que esto lo voy a dejar reposar un momentito y las voy a ir tapando, porque es importante que reposen también un poquito de tiempo antes de que ustedes las vayan a poner a freírse. Todo depende también la cantidad o qué tan rápido vayan, pero sí les recomiendo que la dejen, que se puedan reposar un poco. Igual la masa, mientras ustedes van haciendo una y otra, la masa va a ir igual reposando. Como les dije, no es necesario, vuelvo a repetir, valga la redundancia, que pongan a reposar la más seca. Si la utilizan lo que es más seca extra suave, se les va a hacer mucho más fácil a la hora de hacer esta receta. Pero si utilizan lo que es la harina de maíz normal, la que compramos, la pueden ya comprar ya hecha y solo llevarla a casita, porque hay lugares donde lo venden, o simplemente ustedes la pueden hacer en casa si déjenla reposar aproximadamente una media hora. Y que voy a hacer la siguiente mientras me voy a una pequeña pausa comercial, y cuando regresemos empiezo ya a freír estas deliciosas empanadas de queso. Así que no nos cambien, que ya regresamos. Compañía Broadcasting Centroamericana, Canal 6 Internacional, derechos reservados, noticias, noticieris, miembro de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras, ANAR. En Canal 6 somos originales. Creamos hace 36 años una forma de cubrir y transmitir noticias sin manipulación. Somos cátedra, somos escuela. Volvemos cuando las noticias lo ameriten, aquí en Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Hemos formado y forjado camarógrafos, editores, productores y periodistas. Evolucionamos al profesionalismo. Trabajamos siempre fortaleciendo los valores, pero manteniendo intacto nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo. Por historia y convicción, somos escuela, somos referencia. Nosotros unimos lo que otros dividen. Somos Canal 6. Ya. Bueno, mi gente, recostamos aquí en Cocina en Casa. Yo ya tengo dos hechas. La verdad que no quise seguir haciendo más. Nada, mentiras, no puedo seguir haciendo más porque no soy como súper rápida haciendo las tortillas. Pero por acá ya tengo dos hechas que han estado reposando. Y por acá voy ya con mi tercera. Ya tengo el aceite suficientemente caliente. Y vamos a empezar ya a freírlas. Voy a hacer esta que tengo por acá con queso del amarillo. Vamos a cambiarle un poquito el sabor de quesillo a queso amarillo, y en realidad no se va a necesitar tanto, solo ocupamos poner un poquito. Igual
doblamos, miren. Como les digo, parece como que estuviéramos haciendo unos pastelitos, pero el secreto de esto es poder poner la masa en su punto perfecto que se necesita. Así que vamos a empezar por acá. Y vamos a subirle un poco más la temperatura a mi aceite porque está caliente, pero no suficientemente caliente como lo necesito. Así que tenemos que estar con mucho cuidado con eso. Ya le subí un poquito más. Voy a dejar que se caliente un poquito más. Ahora bien, si ustedes quieren hacerlas con la harina de arroz, solo tienen que conseguir la harina de arroz y sustituir lo que es la harina de trigo con la harina de arroz, una cucharadita nada más. Si no las quieren hacer con la harina de arroz, aunque les cuento que de las tres maneras que se hacen, la más crujiente es la de harina de arroz, pueden utilizar puré de papa. Agarren una papa chiquitita o un pedacito de papa nada más, métanlo en el microondas o póngalo a cocinar en agua, un tiempecito a que quede bastante suavecita. Desháganla y hagan puré porque lo único que van a necesitar para aproximadamente 250 gramos de masa, que es una pelotita pequeña, es una cucharadita nada más de puré de papa. Eso es todo lo que van a necesitar y esa es la otra forma que pueden hacer estas empanaditas. Así que son tres ingredientes que los podemos cambiar y sustituirlos para poder tener tres diferentes texturas a la hora de morderse. Vamos a hacer otra por acá y doblamos de esta forma y listo, ponemos a reposar. Voy a agarrar la otra que había hecho y la voy a agregar acá también, que ya está más calientita. Y acá la otra. Y a la hora de poder estarla viendo, ustedes solo tienen que ir calculando más o menos. Miren. Para que les queden doraditas y con un color bonito. Es fácil, es como que si estuviéramos haciendo unos pastelitos de carne, pero simplemente que estas son empanaditas de queso y pues le cambiamos un poco la textura a la masa, porque la mayoría del tiempo cuando utilicemos pastelitos nosotros acá se necesita chote, se le pone a mucha gente que le pone también polvo de hornear para que queden bastante doraditas, pero no le agregan lo que es la harina de trigo. Entonces siempre es importante intentar hacer recetas que sean diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. No sé, Master, si de casualidad hay comentarios para que me los puedan poner en pantalla. Víctorcito, no sé si está por ahí. Víctor se me ha perdido esa... Bueno, yo no vine un día, pero ya no lo veo, ya me dejó acá abandonada. ¿O hay nada más? Sí, ¿cómo no? Ayer medio te vi. Medio te vi ayer. Entonces, no sé, Marloncito, por ahí si tendré, o si Víctor lo puede ayudar o algo para los comentarios. Hay que pegarle una regañadita. Será. Óscar Antonio Panigua, saludos. A ver cuándo viene a hacer la pizza. Quedamos pendientes con eso de hacer la pizza, así que cuando quiera, bienvenido, me avisa. A ver, por ahí creo que solo esa tengo, no sé si tengo más hasta el momento. Así que miren por acá, voy a tratar de sacar el aire. Vamos a ir chequeando cómo van estas por acá. Si ven, el fuego no lo tengo tan arrebatado porque no me interesa que esté tan arrebatado. Y miren lo crujiente que esto está. La verdad que si no estuviera crujiente se notara, pero está bastante crujiente. Voy a dejar que se cocinen solo un poquitito más. Darle vueltecita por acá. Ya se me antojó almorzar con esto. Vas ahí. Hay suficientes, podemos hacer suficientes acá. Podemos vender también, ¿verdad? Ponemos un negocito acá. Vos te encargás de cortar la carne, yo hago las empanaditas. Ah, el repollo lo cortamos. Bueno. ¿Y usted? ¿Y usted, Marquito? ¿Y usted? Julián del Cerro, a ver cuándo hacemos una receta con condimecos,
No sé, ahí alguien me puso, a ver cuándo hacemos una receta. ¿Codornices? ¿Qué? Codornices. Pájaro, pues. Es que no leo desde acá, no es que no sepa qué es eso, pero si lo ves parece que hiciera codimecos. Si lo ves desde acá, ¿verdad? Porque ustedes ya están cerca, pero yo desde acá lo veo así. Las codornices son ricos. Es más, si pudiéramos hacer, mi tío Joaquín tiene criadero de codornices al otro lado, entonces le puedo pedir huevos. ¿Sabes que mi hija Emily Monique muere por los huevos de codorniz? Muere, Emily Monique puede morir por los huevos de codorniz, cosa súper rara porque en mi casa nunca hay huevos de codorniz, ni nadie come huevos de codorniz, pero mi tío le regala y le fascina comerse los duros, los huevitos duros de codorniz. Le fascina. Sería bueno hacer una receta. Le voy a pedir a mi tío huevos para poder hacerlas. No leí los otros comentarios, tal vez me ayudan después a ponerlos. Miren, por acá ya voy sacando las primeras tres. Miren esto, por favor. Con el quesillo. Voy a poner acá solo para que se pueda. Un poquito. Julián de Cero, yo tengo cría de codornices con mucho gusto cuando me invite. A ver si Julián del Cerro me escribe para ver si es alguna finca o algo que él tiene o a qué se dedica, que ya tiene los huevos de codorniz, y ver si podemos llegar a algo para que pueda él venir acá al programa con mucho gusto. Y que a ver, Héctor Pineda, hoy mi abuela hizo las enchiladas suizas y nos quedaron muy ricas. Qué bueno, me alegro muchísimo. Gracias por hacer las recetas y pues comentarme. Cuando hagan recetas que hacemos en el programa, mándenme las fotos para poder compartirlas en la página de Cocina en Casa HN, para que toda la gente pueda verlas. Y bueno, esos son algunos de los comentarios que tengo hasta el momento. Yo por acá sigo ya con más tortillas, pero como que ya no me quieren salir más. Así que vamos a parar acá. Miren, hice una pequeñita, no tan grande. Y la voy a agregar. Y vamos a agregar las otras dos. Por ahí ya no tengo casi tiempo. Voy a poner estas acá y les voy a partir una de las que hice para que ustedes puedan ver cómo quedan ya hechas. Voy a bajar un poco la temperatura. Mi gente, espero que puedan tener un fin de semana súper bonito, agradable, en familia. Si salen, pásenla bien, disfruten. A mí se me acaba el tiempo súper rápido, pero eso no quiere decir que el lunes no vamos a venir con una receta súper rica. Quiero mostrarles esto por acá para que ustedes puedan ver. Miren, quedan deliciosas. Miren, está caliente. Así que ahí están unas empanaditas de queso. Espero las hagan en casita y las disfruten. Nos vemos hasta el lunes. Yo me como este pedacito para ver cómo me quedaron. Chao, chao, bendiciones. Nos vemos.